El 10 de diciembre se llevará a cabo la cuarta edición de la carrera Luces del Valle a partir de las 7:30 de la noche. Hay dos rutas, una de 5 kilómetros que el valor de inscripción es de 9.000 colones y la de 10 kilómetros que el costo de inscripción es de 12.000 colones. El periodo vence el 3 de diciembre y se tienen disponibles 1.000 espacios. Para esta ocasión hubo algunos cambios en la ruta. Además se contará con la participación del destacado atleta paralímpico Lawrence Molina. Trae algunas modificaciones o algunos cambios. Bueno, ya están las inscripciones para el que quiera llegarse a registrar. Algunos de los cambios que tenemos es el cambio de ruta, precisamente para darle participación o hacerlo un poco más inclusivo el recorrido. Incluso ya tenemos la confirmación de Lawrence Molina, que viene a correr, el atleta paralímpico, y un compañero del español que también compite en esta modalidad. Entonces, pues invitadísimos para la carrera nocturna. Se va a llevar a cabo el día 10 de diciembre a las 7:30, saliendo acá del costado norte del parque. Un recorrido súper amigable para que más familias se puedan sumar a ese tipo de actividad. ¿Cuándo entregarán los paquetes y qué contienen? Para recordarles, a la modalidad de los 10 y 5 kilómetros, pues incluye el paquete que se le da a cada corredor, donde incluye camiseta, una visera, hidratación en ruta, seguros y póliza, hidratación y algunas otras cosas extra que vienen en el paquete del corredor para los 10 kilómetros y 5 también. ¿Cuándo se van a hacer entregas y de qué hora a qué hora? La entrega de los paquetes está estimada para el día 9 de diciembre, de 2 de la tarde a 8 de la noche aproximadamente, y el día 10 de diciembre, el día propio de la carrera, de 8 de la mañana al mediodía aproximadamente. Igualmente se llevará a cabo la carrera infantil, que será el mismo día, pero a las 6 de la tarde. Parte de todas las actividades se trata de sumar a toda la población, tanto niños, personas adultas, todo tipo de personas. Entonces tenemos abierta la modalidad para carrera para niños también, que lo que tienen que hacer es dejar un regalo, un pequeño presente para un niño en la vicealcaldía, y con eso ya le da derecho de poder participar en la carrera niños. Si usted aún no se ha inscrito, puede hacerlo en la municipalidad de Pérez Celedón.